buenas tardes amigos de Balón al Aire 100% Liga Argentina. Sean bienvenidos a un nuevo programa, como siempre, tratando de llevarles a ustedes la mejor y la mayor información de lo que acontece en la Liga Argentina en esta temporada 2021-2022. Ayer hubo varios compromisos, hoy va a haber un total de 4. Vamos a repasar un poco la tabla de posiciones, los resultados y sobre todo muchas cosas alrededor de esta liga que se está poniendo mucho más competida, mucho más cerrada, con equipos que están ganando juegos muy importantes y decisivos para sus aspiraciones. Entre esos casos, por supuesto, tenemos que hablar la victoria del día de ayer del equipo de Estudiantes de Concordia, que más adelante en el programa vamos a tener las impresiones de algunos de los protagonistas, empezando por el profesor, el técnico Cristian Colli. Quien nos habló un poco de lo que representa en estos momentos esta gran racha que está teniendo uno de los equipos favoritos para esta temporada, como lo es el cuadro de Estudiantes de Concordia. Por otro lado, en los resultados de ayer, vamos a repasar, como decíamos antes, el cuadro de Estudiantes venció 81-72 al equipo de Zárate, un cuadro de Zárate que no tuvo muchas respuestas ayer. No tuvo una buena actuación, no tuvo suerte Agustín Brocal desde la media y larga distancia. Pineda logró tener bastantes resultados en su tiro, pero no le acompañó el acierto del resto de los compañeros. Quizás en los últimos minutos el cuadro de Estudiantes supo apretar un poco en la parte defensiva y fue clave para llevarse entonces esta victoria. Destacado ayer, por un lado, Escaramuzino, Cristian, con 11 rebotes, 5 puntos. 4 bloqueos tuvo en este compromiso. También Martín Cabrera peleando, luchando bastante por ese título de anotadores en lo que va de temporada. También Batistino ha estado muy bien en lo que ha sido esta temporada. Y por ahí también Juan Ignacio Fernández, quien tuvo también ayer 17 puntos en su actuación por parte del cuadro de Estudiantes de Olavarría. Salta Vázquez ayer venció a otro que venía ganando juegos, al cuadro de Colón de Santa Fe, 79-75. Por Salta Vázquez, Carnovale, ayer con 16 puntos, 5 rebotes, 9 rebotes y 14 puntos para Germano. Y Cardo con 12 puntos y 9 rebotes, un cuadro de Salta que ha estado bastante constante en los últimos compromisos. Por el lado de Colón, Jorge Río con 19 puntos y 9 rebotes, 16 puntos y 5 rebotes para Cueva. Otro resultado del día de ayer, el cuadro de Quilmes cayó derrotado 82-80 ante Estudiantes de Concordia, un cuadro de Estudiantes que viene de haber vencido por casi 40 puntos al equipo de Lanús. Y bueno, ahora el cuadro de Estudiantes sigue mejorando su performance en lo que va de temporada, y ha hecho algunos movimientos. Por supuesto, hay algunos jugadores allí que van a ser muy destacados, lo que es el caso de Martín Bonja, quien tuvo la oportunidad de conversar con nosotros la semana pasada. Ayer 10 puntos con 3 rebotes, 4 asistencias. De hecho, algo bien simpático que pasaba ayer, lo conversábamos con Emi Iriondo, jefe de prensa del equipo de Estudiantes, un gran amigo con quien ayer estuvimos compartiendo bastante en la vía de asistir a este compromiso, y era final de la tarde. La competencia por el premio de bloqueos, o lo que sería el mejor bloqueador en la conferencia en la liga como tal, va a estar bien disputado, porque Bonja ha tenido también muy buenos rendimientos, y vamos a ver si esa competencia allí en ese rubro de los bloqueos se va a tornar interesante para lo que va a ser la parte final de la temporada. Estamos ya haciendo contacto con nuestro invitado del día de hoy. Vamos a hacer la...
ya vamos a presentarlo cuando ya ingrese y podamos charlar con él, para hablar un poco de uno de los candidatos también fuertes para la Liga y para la Conferencia del Sur. Vamos a adelantar mucho ahora. Decíamos entonces que Estudiantes ayer contó con 21 puntos de Cherbo, Bonja con 10 puntos y un total de 4 asistencias. Le enviamos un gran saludo al profe Alejandro Elizalde, que está por allí conectado. Y el cuadro de Quilmes ayer tuvo a Jara con 18 puntos y 16 para Catelani, con 5 rebotes. Negrete ayer tuvo una muy buena actuación. Desafortunadamente no, su equipo no se llevó el lauro. Tuvo 17 puntos y 14 rebotes. Más partidos del día de ayer. El equipo de Gimnasia de La Plata tuvo una victoria también interesante por demás, 73-52. Un cuadro de Gimnasia que remontó, sacó una distancia tremenda entre el final del tercer cuarto y el último cuarto, donde tuvo a varios jugadores destacados, porque el lado de Gimnasia hay que tomar en cuenta que han estado saliendo las cosas en los últimos partidos, algunas lesiones. Daniel ayer tuvo 17 puntos con 3 rebotes. Lancieri tuvo 10 rebotes con 8 puntos. Y estamos buscando por aquí Franco Barroso con 6 puntos, 9 rebotes en este compromiso del día de ayer, en la victoria del cuadro de Rocamora, de Gimnasia, sobre el cuadro de Rocamora. Por el lado de Rocamora, 15 puntos para Gómez, 11 para Impini. Impini tuvo un total de 8 rebotes por parte del equipo dirigido por el profesor Carlos Pérez. Así que 4 compromisos que hemos repasado hasta ahora. Colón cayendo ante Salta, Quilmes cayendo ante Estudiantes de Concordia, Gimnasia de La Plata venciendo 73-52 a Rocamora, mientras que Estudiantes venció 81-72 al cuadro de Zárate Basket. Así que con estos resultados del día de ayer, la tabla de posiciones tiene a Independiente de Oliva como líder en el norte con 40 puntos, el equipo que más puntos tiene hasta los momentos en toda la Liga Argentina, de las dos conferencias, por supuesto. 13-1 es su marca en lo que ha sido esta temporada, esta segunda fase de la temporada. En esta segunda fase de la temporada, San Isidro se sostiene en el segundo lugar con 36.5, 11-3 en la segunda fase. Cauceres en el tercero, 11-1, 36 puntos, 35 para Barrio Parque con 9 ganados y 5 perdidos, 8 ganados y 6 perdidos para Ameguino y Libertad. Ameguino con 33 puntos, Libertad con 32, Villa San Martín con 31, 8 ganados, 5 perdidos. Salta Vázquez tiene 6 ganados, 7 perdidos, mientras que Estudiantes de Tucumán tiene 5 ganados, 9 perdidos. Independiente de Santiago del Estero con 5 ganados, 8 perdidos. Y está el equipo de Hachal con 2 ganados, 12 perdidos y 2-10 para Colón en lo que sería los últimos de la tabla de la Conferencia del Norte de esta Liga Argentina 2021-2022. Vamos aquí buscando a nuestro invitado del día de hoy, que ya está conectado. Creo que como no, no, yo creo que sí lo seguimos, vamos a ver. Creo que como no lo seguimos, no nos aparece para poder invitarle. Ahora sí. Hola, Roberto. Maxi, querido, ¿cómo andas? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Bueno, Maxi, nada, arrancamos con esta conversación. Primero que nada, preguntarte un poco cómo te encuentras en lo físico, cómo te encuentras en tus condiciones. En una temporada que creo muchos tenemos una expectativa altísima de ustedes, ¿no? Sí, bueno, por el tema de lo físico, hoy en día estoy pasando por una mínima lesión en la rodilla, que tengo un poco de líquido y me voy a tener que parar unos partidos. Estoy viendo también de inyectarme un poco de plaquetas para regenerar un poco los cartílagos. No estoy asustado porque es algo normal, pero bueno, estoy angustiado porque toda mi vida no fui un jugador de gracias a Dios, de sufrir lesiones. No sé lo que es un desgarro, nunca lo tuve, a lo sumo un esguince. Pero bueno, hoy en día no estoy con el equipo y eso me angustia un poquito. Claro, claro. Y
Y sobre todo porque de alguna manera tú has llevado durante los últimos 4 o 5 años esa responsabilidad de la parte defensiva, de los tableros, del equipo, quizá con Caponi, con Mati, o sea, se han alternado la parte ofensiva, pero siempre ese peso debajo del puesto 4-5 carga en ti, ¿no? Sí, 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 es un puesto que a mí me gusta, amo defender, amo todo lo físico, o sea, es un juego que me gusta a mí hacerlo y bueno, siempre hay que tener 2 o 3 en el equipo que creo yo que hay que bajar un poco las piernas y hay veces cuando hay que meter un roscazo hay que meterlo. Pero bueno, no, yo creo que el equipo igual ahora en los temas defensivos evolucionó mucho con el pasar de los meses. Después del Super 8 nosotros nos propusimos a defender un poquito más. Y bueno, más allá de la ofensiva creo que Deportivo Viedma es un equipo que mínimo puede tener 5 o 6 jugadores por más de 10 puntos. Y si logra un partido así, es jodido ganarle. Así que ofensivamente hablando, ustedes no tienen mucho que demostrar. O sea, ofensivamente hablando, el tema quizás, y yo lo conversaba hace un tiempo con el profe Guille, era eso, ¿no? Que la defensa es en donde quizás todavía falta ajustar un poquito las tuercas, ¿no? Sí, nos faltaba defensivamente más que todo la defensa del pick and roll. No estaban atacando mucho con pick and roll. Y bueno, yo creo que lo pudimos sacar adelante y hoy en día nos estamos convirtiendo en un equipo ofensivo y defensivo. Así que somos un equipo, creo que de la jerarquía para la categoría. La llegada de Ramiro, de Trebuch, para ustedes de alguna manera te da a vos un, digamos, un alivio, un sentir que, bueno, puedes compartir responsabilidades debajo de los tableros. Sí, no, Ramiro la verdad que tuvo un debut muy lindo. Ninguno del equipo lo dudó, creo. Yo la primera vez que lo veo jugar, lo había visto en Rivadavia, un partido un ratito lo había visto, ¿viste? Pero no, nunca lo había tenido contacto con él. Sé que es un gran chico, pero no, yo creo que nos va a dar mucho Ramiro en el tema defensivo y ofensivo también, porque es un pivot largo, muy alto para la categoría y que tiene buena movilidad, que eso es difícil de encontrar, un pivot que corra bien la cancha, que corra el tráiler, que caiga bien. Así que yo creo que encima él prácticamente ni entrenó, jugó sin entrenar, sin conocer sí, a nadie. Directo, ¿no? Sí, sin conocer a nadie. Es que es muy difícil eso, viste, que pasan muchas cosas por la cabeza. Pero bueno, yo creo que tuvo un buen debut y nada, y tenemos que acoplarlo todo junto muy rápido para seguir para adelante. Obviamente, Mati, es una temporada para ustedes de reto, una temporada en donde el año pasado creo que no había ninguno de los que cubrimos la cuenta del básquet que no los veíamos a ustedes como el gran candidato y que se nos quedaron en el camino porque dijimos, bueno, wow, o sea, en el deporte siempre hay obviamente, nada está escrito, pero esa sensación que tenemos nosotros desde afuera, los periodistas y los comunicadores, adentro cómo se maneja la ansiedad, porque evidentemente ustedes dentro de todo, además que el grupo se quedó, el fuerte del grupo se quedó, o sea, no hay un, como pasa en muchos equipos que, bueno, el año pasado casi llegamos, pero de los 8 o 9 que habían, se fueron 6, se fueron 7. En el caso de ustedes, la mayoría se quedaron. Entonces, ¿qué es lo que ustedes de alguna manera, cuando están ahora ganando juegos y van viendo la tabla y van viendo que se acerca el playoff, qué piensan, qué de alguna manera aspiran ustedes para este año? No, Deportivo Viedma siempre es candidato, creo yo. Ha mejorado mucho a lo tema dirigencial, como club, grupo humano, la verdad que esas son cosas que si se quiere ser candidato lo tiene que mejorar. Y en los últimos años Deportivo Viedma ha demostrado que siempre es candidato. El deporte es así, vos sabés cómo es, un día puedes ganar, otro día puedes perder, nada te ha escrito, como vos dijiste. Pero bueno, para los playoffs falta mucho, creo yo. Yo creo que hoy en día hay que tener los pies en la tierra y pensar en el partido ahora que viene, paso a paso. Esta gira va a ser muy complicada. Jugamos contra Gimnasia. Gimnasia es un equipo muy fuerte, más de local, lleva mucha gente.
y eso influye mucho. Claro. Pero bueno, yo creo que ahora de a poquito tenemos que pensar en el día a día, en laburar nuestras cosas. Y bueno, de la mejor manera, no te digo, nadie te dice si salís primero en la fase regular, no, este va a ser campeón. No, no, porque no es así. No es así. Si vos los ves en los últimos años, los equipos que salen primero nunca salen campeón. Pero bueno, esto es así, hay que laburar día a día y bueno, en playoff hay que entrar con otra cabeza directamente, se me cayó el celular. Papa, papa. Entrar con otra cabeza directamente y bueno, sabemos que ahí no hay mañana, nosotros vamos a necesitar mucho de nuestra localía, de nuestra gente, que cada vez se está llenando más la cancha y eso se siente. Así que en playoff nosotros vamos a tener que hacer un cambio de cabeza, un poco más aguerrido y bueno, a ver qué pasa, pero a ver qué pasa, pero a jugarlo, a plantarse, a eso es lo que voy. Con tus años de experiencia, Maxi, obviamente ya son 5 lo que tienes en 5 o 6 lo que tienes en Vietnam. ¿Cómo ha sido el calor de la gente, la llegada de la gente y sobre todo la gente allá en Vietnam y en las calles con ustedes? No, no, acá, la vida acá, yo siempre lo digo, la gente de Viedma no sabe lo que tiene acá, porque yo vengo de Berazategui, conurbano, puro, cada vez, bah, terrible, terrible, salí de un barrio muy humilde, a una cuadra de mi casa, empieza la villa, me crié siempre ahí, jugando a la bolita, a los tiros, como quien dice, pero bueno, acá es una vida muy tranquila, muy linda, muy natural, así que la gente te brinda mucho cariño siempre. Obviamente que uno pierde, ¿viste? Y bueno, la gente se pone mal y te puedes comer alguna puteadita o algo, pero bueno, es normal, es normal, es así, es así. Además que el básquet en la comarca se vive con bastante Uf. intensidad. Y hoy en día que no está. Hoy se vive bien, pero antes, imagínate cuando estaba Atenas de Con acá, de Carmen de Atenas. Patagones. Uf, Claro. a mí me venían en la calle, ¡eh, Tavieres! ¡Corneta! Me decían, no, no, de todo, de todo, de todo. Pero bueno, viste, es así, uno, el deporte es así, hay que bancársela. También hay que defenderse, porque tampoco hay que ser un tonto. Pero bueno. Hay que bancársela, la gente acá la verdad que nos está brindando mucho cariño, yo creo que el equipo está muy cómodo, el plantel es muy unido, la verdad que es uno de los mejores plantel que yo he estado en mi vida, porque como vos decís, viste, tenemos 5 o 6 jugadores que ya nos miramos en la cancha y ya nos conocemos, no hay un orgullo propio de nadie, todos sabemos, por ejemplo, nuestro goleador, que es Matías, todos sabemos que él se va a tirar 2 o 3 tiros capaz y se va a mandar alguna cagadita y le digo porque me está mirando. Pero bueno, todo es perdonado, ¿me entendés? Seguíamos para adelante, capaz que vos te mandás, yo la pierdo y viene Palo, viene Lucas González y me dice, dale Maxi, no importa, seguí, 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 ¿me entendés? Que cosas así, esas, en otros años, yo te puedo decir que no pasaban, ¿me entendés? Hoy en día no, no, no hay un orgullo propio. Y un tema ahí importante, yo siempre lo he señalado. Más allá del respeto que siempre le he tenido y por supuesto merece el Guille como el capitán de este gran barco con todas esas piezas que tienen ustedes, ¿no? No, sí, yo le digo el gordo, le digo, más que Guille. Se enoja un poquito. Pero no, no, la verdad, el Guille, como DT, la verdad, gran DT, yo lo que busco más en ver en las personas es lo que es el ser humano propio. Vos podés ser muy buen DT, pero sos mal ser humano y la verdad que las cosas no encuadran. La verdad que este tipo tiene todo, es buen DT, es buen ser humano, sabe llevar el grupo. Nada, en el día a día eso es más llevadero, más lindo, así que la verdad yo me saco el sombrero con él lo sabe, y nada, el equipo la verdad está muy cómodo y hay que seguir a buscar victorias para llegar a lo mejor a los playoffs. Y un tema que yo lo he conversado con bastante con muchos alrededor de ustedes,
Llámese con Bruno, la parte de prensa, con el Pata, con el mismo Iván, los chicos, o sea, porque están ustedes cuatro o cinco, los ya con experiencia, los titulares, pero hay una camada atrás de chicos que vienen empujando Sí, tremenda dentro de la interesante. organización. Sí, la verdad que los chicos, muy interesante. Y más ahora también el Ricky que se fue a jugar el Federal, la verdad me parece perfecto, la verdad no. Pero los chicos muy bien, están demostrando día a día que quieren progresar, que quieren jugar esta categoría. Y bueno, por ejemplo, Martín, yo te pongo un ejemplo, que son los que más últimamente están jugando, Martín y Ramiro. Cuando la tienen que tirar no le tiembla la mano. Y a esa edad, hasta a mí me temblaba la mano. ¿Quién nos asustaba un poquito? Es la verdad, es difícil entrar después de, por ejemplo, cambio a Luca González. ¿Me entendés? Es difícil, pero vos le pedís un cambio sale de la cancha él, entra él, ¿me entendés? Le dan la pelota y le dice jugá. Y el loco, ¿me entendés? Tiemblan los chicos a veces, pero no, la verdad que se están plantando en la cancha, que eso es lo que estamos logrando, que se planten, que tomen un poco de su jerarquía y que aprendan también que todos nos podemos equivocar, que los errores es el deporte. O sea, vos cerrás y bueno, erran hasta la NBA. Los NBA se tiran libre y se quedan cortos, ¿me entendés? Pero bueno, la verdad que los chicos están muy interesantes, están laburando mucho, por lo que sé. Ellos hay veces que nosotros tenemos un día libre y ellos la entrenan al otro día de doble turno. No, la verdad que se están matando, creo que para demostrar que están a la altura de la categoría y eso es muy bueno porque te da un poco de equipo más largo, te influye mucho en el juego. Así que la verdad que en ese tema muy contento. Maxi, tengo que consultarte un poco de lo que has visto hasta ahora de la temporada, los rivales, los equipos. ¿Cómo evalúas tú cuáles son los equipos más complicados que han tenido ustedes y el equipo que quizás o los equipos que te han dado sorpresa y quizás no te imaginaste que estaban como estaban? Bueno, los equipos que me han dado sorpresa, creo que la gira de Entre Ríos fue muy rara. Perdimos los tres, nos encontramos con todo un equipo no, jóvenes, muy, muy chicos, acompañado también de gente mayor, pero la verdad que eran muy chicos que bueno, entraron, se plantaron, se pusieron fuerte y bueno, no pudimos llevar el partido, nos hicieron nublar la cabeza y bueno, la verdad, Parque Sur, Rocamora, yo me saco el sombrero con tiene un equipo de muy joven y creo que de bajo presupuesto y la verdad que están haciendo una buena campaña. Y después nosotros yo sé que vamos a luchar contra Racing de Chivilcoy, Lanús, Pergamino, ¿quién más me queda? Bueno, puede ser Roca, Roca se está poniendo muy bien. Villamitre. Villamitre está, viste, es un equipo raro, es un equipo que para mí en la fase regular no juega del todo, todo bien, pero en playoff, al conocerse mucho, los tipos sacan otra cosa que no hacían en la fase regular, ¿me entendés? Y te complica la vida, la verdad. Bueno, es que yo recuerdo mucho que Villamitre, cuando ustedes venían como una entrombada en las burbujas del año pasado, fue el único equipo que en su momento nos logró frenar a ustedes en la Sí, nube. que nos ganó. Pero bueno, yo creo que esos equipos van a llegar hasta el final y vamos a estar todos peleando ahí para ver quién se queda en la punta y después en los playoffs vamos a tener sea quien sea, va a ser un partido aparte que ya no importa la fase regular. Van a ser partidos más difíciles que si vos no entras del minuto cero concentrado, chau. Así que playoffs es otro torneo, así que no hay que. Hay que preocuparse, pero hay que esperar a que pase, a que llegue playoff. Maxi, en conclusión, tu situación física en estos momentos, ¿cuándo volverías a las canchas? ¿Cuándo se tiene estimado que puedas ir, me imagino que progresivamente, estando con el equipo? No te puedo decir ahora porque eso todo depende del kinesiólogo. Así que no, la verdad que no tengo ni idea. Yo hoy en día estoy acá. En Viedma, creo que se estará enterando lo del gimnasia, no lo quería decir porque para que no hagan el scouting. Pero bueno,
Yo hoy estoy acá recuperándome, haciendo doble turno de kinesiología y un trabajo Ojo, aparte. ojo, 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 y el profe Fabián Rende y el asistente de él, no me acuerdo el nombre del profe, ese profe también es de los que yo he visto, ese es como tipo Iván Ludueña, de los que están con un video y taca, 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 Pendiente, taca, sí, pendiente sacan en todo momento a conclusiones, todo. tal cual. Sí, Iván, crack, Iván, la verdad que labura por todo el tiempo. Sí. Pero no te puedo decir una fecha, ojalá sea pronto porque no aguanto más, la verdad que el otro día la pasé muy mal, viviendo lo del partido en el banco, no pudiendo ayudar. Pero bueno, son cosas que pasan, hay que saber que esto sigue y que no hay que bajar el ánimo de nada porque se vuelve rápido y chau, vuelvo a jugar y vuelvo a disfrutar y chau, ¿me entendés? No hay que bajar la cabeza, creo yo. Maxi, muchísimas gracias por este tiempo y tu mensaje de despedida para toda la gente que nos sigue. Bueno, primero gracias a vos por la otra vez que te dejé en banda, que se me cortó la luz, me tuve que disfrazar de electricista, pero bueno, no, ahí le mando salud a todos los chicos de Podiema que me estaban ahí medio tratando un poquito mal, Sí, a aprovechándose, Nacho Cuasolo, al Toto Bernabé, ahí de Rocamora, se unieron un par, la verdad que te siguen un par, se unieron, el Toto era un bebé cuando jugaba, mirá. Pero no, la verdad le mando un saludo a todos y nada, y gracias a vos por esta entrevista y saludos para todos. Maxi, nuestros deseos por tu pronta recuperación, ¿eh? Muchas gracias, te mando un abrazo. Un gran abrazo, Maxi Tavieres, jugador de Deportivo Viedma, en Balón al Aire 100% Liga Argentina. Bueno, mis amigos, primero que nada, darle las gracias a todos los que participaron en este concurso. Primero que hacemos en Balón al Aire 100% Liga Argentina, por la camiseta del equipo Deportivo Viedma. Casualmente hablamos hoy con Maxi Tavieres, el referente a nivel defensivo del club. Y a continuación, vamos a mostrar la pantalla del sorteo que hicimos hace breves minutos a través de la plataforma por internet, en donde podemos visualizar al ganador del premio. Ahí ven la pantalla, 47 participantes y Nico Dusdevic fue el ganador de esta camiseta del Deportivo Viedma. Por favor, a Nico, vamos a agradecerle que se contacte con nosotros a través de mensaje privado. De todas maneras, vamos a publicar las pantallas del sorteo, así como lo están viendo, en nuestra cuenta de Instagram. De alguna manera, hacerlo transparente, porque la idea es tratar de hacer algunos otros sorteos. Por allí hay dos equipos que se prendieron también en esta onda de sortear camisetas. Y la próxima semana vamos a estar anunciando cuáles serán esos equipos y las condiciones. Igual que esta, por supuesto, la idea es que puedan seguir con frecuencia nuestra cuenta en Instagram, arroba balón al aire. Ahora vamos a conectar con dos entrevistas que hicimos en el día de ayer. Por un lado, Cristian Colli, entrenador del equipo de Estudiantes de Concordia, hablándonos un poco de esa victoria ante Zárate Basket. Y por el otro lado, con Cristian Escaramuzino, un referente del área defensiva del cuadro de Olavarría. Así que vamos a disfrutar de estas dos entrevistas que hicimos en el día de ayer para Balón al Aire 100% Liga Argentina. Después de esta victoria hoy ante Zárate. Sí, muy importante la victoria, sobre todo para pelear en los puestos de arriba con los equipos que están liderando arriba en la tabla. ¿Cómo se siente como grupo después de un juego contra un equipo que es rival directo en las primeras posiciones? Bien, bien, estamos buscando como objetivo eso, poder afianzar mejor el juego. Estamos mucho mejor en la defensa. Contra Quilmes nos costó en ataque un poco y sabíamos que era un equipo duro Zárate, sobre todo de tiro de tres, que había que tener cuidado con eso. Me iban a meter algunos tiros porque son difíciles de defender, pero creo que hicimos un buen trabajo y nos pudimos llevar el juego. Defensivamente hoy otra vez estuviste perfecto con los rebotes, con el trabajo de bloqueos, ofensivamente hablando, delegando la responsabilidad con el resto del equipo, ¿no? Sí, trato de hacer la ayuda. Era como son tiradores de tres, mandarlo para el fondo y bueno, tratar de hacerlo lo mejor posible para que erren o taparlo lo menos posible. Ese era el objetivo del equipo. ¿Qué se viene ahora para el equipo, la carretera, los próximos juegos?
Esperando a Concordia aquí en casa, pero después salen, ¿no? Sí, sí, esperamos Concordia. Sabemos que es un partido duro, están jugando cada vez mejor ellos. Cada vez los equipos están afianzando más, así que es muy importante meter ese partido local y después pensar en la ruta. La verdad, un rival durísimo, el cual tiene mucha intensidad para defender y nos costó mucho en el segundo tiempo atacarlo. Y cuando corre, te corre con la cancha abierta y te amenaza con el tiro de tres puntos, por lo cual te hace volver rápido y abierto, lo cual es complicado por ahí para el balance defensivo. Pero bueno, contento con mis jugadores porque la defensa nuestra también está cada vez mejor. En Quilmes lo habíamos ganado defendiendo porque el ataque no fue bueno. Y hoy creo que el primer tiempo salió todo lo que planificamos. El segundo tiempo lo aguantamos un poquito más y salió más el corazón del equipo, ¿no? Entonces, el primer tiempo que el equipo salió con todo, lograron sacar 20 puntos de ventaja. Un abrir y cerrar yo en el tercer cuarto y Zárate volvió a la vida, ¿no? Sí, creo que tiene que ver con eso que te decíamos. Tanto nosotros como Zárate apostamos a la intensidad y correr, subir el ritmo de juego. Y bueno, cuando ellos estaban 20 abajo, ese juego fue el que más le convenía. Y nosotros por ahí empezamos a dudar de parte del juego nuestro, que es similar, de correr, tomar tiros, de anotar goles fáciles, y ellos se fueron acercando con su tiro de tres puntos y nos costó. Pero creo que ahí estoy muy contento con la rotación del equipo, porque en momentos que por ahí algunos jugadores nuestros no estaban claros, entró gente desde el banco y nos hizo muy bien, ¿no? Nacho Fernández, hoy, profe. Excelente. Juani viene haciendo un trabajo relevando, la verdad, tremendo. Le había ido bien como jugador inicial, pero me parece que le está yendo mejor viniendo desde atrás. Hoy, la verdad, fue nuestra rueda de auxilio. Hasta jugó en el perímetro, dejé dos aleros en un momento porque estaba muy bien. Profe, de las cosas buenas, obviamente hablamos bastante, de las cosas a corregir y todavía por mejorar en el grupo. Bueno, eso que dijiste vos, por ahí tener bajones pronunciados. Somos un equipo así todavía, de que saca 20 puntos, 15, 10, y también puede ser que nos hagan lo mismo a nosotros. Por ahí el control de esas rachas es lo que por ahí nos puede estar faltando, con la diferencia que antes por ahí el partido se nos escapaba y hoy no. Hoy lo seguimos peleando hasta el final. Mis amigos, y de esta manera estamos llegando al final del programa por el día de hoy, como siempre agradecidos por su sintonía, por estar como siempre atentos a nuestra promoción, a lo que al sorteo que hicimos de la camiseta de Poviedma. Vamos a tener muchos más premios y por supuesto siempre sus comentarios son bienvenidos. Darle las gracias a los entrenadores, a los jugadores, a los dirigentes que nos han acompañado durante estos casi 5 meses que tenemos con este su programa Balón al Aire a través de XFM y por supuesto de UQ Web Radio, la plataforma del básquet latinoamericano, argentino, que llevamos a ustedes algo de información de una liga que consideramos súper importante para el desarrollo y crecimiento de esta disciplina en la Argentina. De mi parte, un gran abrazo y por como siempre, por supuesto, invitándoles a partir del próximo día lunes con mucho más desde las 19:30 de Balón al Aire 100% Liga Argentina.